Tomamos esta decisión después de, bueno, de que votaran a estos dos compañeros sin ninguna explicación. Empezaron a trabajar hace 2 meses por unas vacantes que hubo. He pasado su periodo de prueba. Bueno, o día antes, ¿no?, de que rematara el periodo de prueba, decidieron prescindir de sus servicios con único motivo que nos dieron, que fue que o perfil de ellos no se adecuaba al perfil de la empresa. Hombre, nos, evidentemente, insistimos en que no era una razón válida, porque o perfil da empresa, o perfil deles, tenían que haberse visto. Fueron compañeros que pasaron pruebas, exámenes teóricos, exámenes prácticos, un curso de formación, una entrevista personal, un psicotécnico, con lo cual, si no se detecta en ese momento o perfil, pues ahora no entendemos o por qué no es válido. Nada, pues a mi compañero, a Julio, lo llamaron un día antes para notificarle eso, que el día siguiente ya no entraba de guardia. Y a mí el mismo día de guardia, entré el jueves, y el viernes a las 8:30 de la mañana pues me comunicaron que no seguía. Y hombre, es una situación bastante difícil, el tema ese de sacar, trabajarte una posición, un puesto de trabajo, y que te lo avale la empresa, que te lo avale el consorcio, y que ahora te digan que no estás apto. Tan pronto son ellos como podemos sernos, y que estamos también un poco cansados ya de estos trucos de empresa, que cada vez que hay algún conflicto, por mínimo que sea, empiezan a haber amenazas de que nos botan a calle, y empieza a haber despidos. En una profesión como la nuestra no nos pueden dar un despido o día siguiente tener una intervención. O sea, no podemos ir a una intervención donde podemos sufrir algún accidente bastante lógico, como que se desplome un teito, mañana que me digan no, ya no me sirve, o perfil T1 ya no es adecuado. Pero me voy con una perna rota o cualquier historia para casa. Empezamos a negociar un convenio hace un mes, más o menos, o que nos tenía que regir a partir de ahora. Bueno, una de las cosas que pedíamos era que nos dieran más estabilidad, porque en Cangas también votaron a dos compañeros, y bueno, eso nos crea una inseguridad laboral bastante importante. Uno de los puntos que nos pedíamos era eso. Se negaron rotundamente a aceptar esa condición, ¿no?, de dar mayor estabilidad laboral. Ellos se basan en que la ley les permite despedir a cualquier trabajador indemnizándolos. Bueno, en este caso, les amparan en ese artículo para decir que no van a dar mayor estabilidad, que no es esa, la que marca la ley. Sin quedarte, te has quedado sin un puesto de trabajo. Y hombre, y parece que somos como los culpables. Llevamos aquí desde el sábado por la tarde. Nadie nos quiere atender, pasan de nosotros, nos dan largas, y bueno, es un poquito de indignación y de injusticia en la que estamos viviendo ahora. Y bueno, agradecer a los compañeros que nos están apoyando, son ellos también los que han dado un paso adelante, y eso es muy importante. Y de que si es una empresa privada, los cartos son públicos, por lo tanto, la administración también tiene que tomar parte en este asunto. Ahora mismo la administración está escudándose en que es cosa de empresa, que ellos no tienen nada que ver, pero bueno, los responsables últimos son ellos.